Y hasta ahora les comentamos que en Costa Rica el presidente Luis Guillermo Solís, quien entregará el poder el próximo 8 de mayo, presentó el balance de su gestión ante la Asamblea Legislativa. En esta entrega del informe, el mandatario resaltó la necesidad de aprobar un plan fiscal que le haga frente a la crisis económica que se avecina en su país, pero obvió el tema que ha ensombrecido su administración en los últimos meses, el caso de tráfico de influencias conocido como el cementazo. Que urge un acuerdo nacional que garantice la estabilidad fiscal del país. Problema fiscal, además de ser un problema de recursos, también es un problema de tiempos. Hace 2 años y medio, en septiembre de 2015, el tamaño del ajuste debía ser del 3% del Producto Interno Bruto para cambiar el déficit primario. Sin embargo, los años han pasado y la ausencia de decisiones ha pasado la factura. El proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas apenas depara un 1,9% del PIB, monto bastante lejano al 3% requerido en septiembre de 2015 y todavía más lejano al 6% o 7% de déficit fiscal total en caso de continuar la falta de decisión legislativa en esta materia. La falta de decisión en materia fiscal ya le pasa la factura a todo el país. O sea, la reforma la estamos pagando sin haberla hecho, sin recibir beneficios y sin poderla controlar. La pagamos con tasas de interés y costos de producción en al alza. Y la pagamos en especial con un Estado que debe sacrificar la inversión y la prestación de servicios de calidad que el pueblo demanda. No es tiempo, por lo tanto, de excusas, no es tiempo de cálculos políticos. Las elecciones han pasado y los costarricenses han dictado sentencia.